mucho más la vida. Nos parece que todos los días todo se convierte en alegría. Nos parece que todos los días. ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas está la felicidad. Menos mal que mucha gente, gente buena de verdad. Esos que tienen de todo y no han perdido la humildad. Uno vive mucho más la vida. Nos parece que todos los días todo se convierte en alegría. Nos parece que todos los días. Será lo que será, o podés tener razón, no digo que no. Pero no es para tratarla así, para empujarla como la empujaste. ¡Estás loca, Jolie! Ya, bueno, está bien, Tito, me volví loca. Eso querés decir, me volví loca, está bien. Me duele el pie. Para, tranquilizarte. No puedo creerlo, bueno, para, esa para, mujer, no lo puedo creer. Para, fíjate si puedes pisar bien. A ver. No puedo. Bueno, vale, agarrate. No lo puedo creer, no lo puedo creer, Tito. Bueno, despacio. Calmate. Allá, despacio. Facundo, mi amor, ¿me podés responder, por favor? ¿Estás con la chica Roldán o no? ¿Qué mamá, pasa? Te voy a explicar. Explícale, mamá, porque si es lo que yo me imagino, no. ¿Qué te imaginas vos, Uriarte? Sí, Facundo, explícale, tranquilo. Explico lo que sí, vos sabés, por favor, mamá. Sí, bueno, que citaste a esta chica acá para que te cuente el tema de Pili y el hermano. Claro. Como Facundo lo sacó de la cabeza todavía Pilar, bueno, ella tiene información sobre el macaco, ¿entendés? Y Pili. Sí, yo últimamente, mamá, estoy pensando mucho en Pili. Y bueno, la verdad quería saber cómo está con él. Con el mono, ¿viste cómo está la relación? A ver si la puedo recuperar, porque yo sé que ese es ella, ¿no? La chica que me corresponde a mí. Claro. Y a donde tengo que apuntar yo. Eso va. La chica. Claro. Ustedes, los Uriarte, me subestiman. Ya, ¿no? Que ver, hola. Me están dando por tonta. ¿Por qué? No pueden pensar que yo voy a creer que vos trajiste a la chica Rondana acá para eso. Pero, Facundo, pero por si favor. Es la hermana del novio de Clara. Sí, ya lo sé, pero no. Es increíble. Bueno, esto, mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo sé lo que voy a hacer para averiguarlo. Vení. Bueno. ¿Sabá? ¿Qué haces, Lucía? ¿Todo bien? ¿Qué haces con Facu? Nada, ¿qué voy a hacer? Nada. Mamá, no la pongas en esta situación embarazosa. Por favor, no me hables así, Facundo. No me hables así, paremos. No le grites a tu madre, Facundo. Usted no le grita a mi novio, pelado botón. Perdón. ¿A tu qué? A mi novio, porque Facundo es mi novio. ¿Pero cómo que la chicha lo engaña a mi amor? Eso que estás escuchando, lo engaña, le mete los cuernos. Tu amor es un cornudo. Está recibiendo un pago karmático por todas las infidelidades que ha hecho aquí en la Tierra. Es un turro tu amor. Ay, pero qué extraño que es todo esto. ¿Qué es lo que es extraño? Es que no sé, porque la chicha no es de esta clase de mujer así como fiestera. Ella como más pacata, como recatada, ¿me entiendes? ¿No se estará confundiendo con Carola usted? No, que me voy a confundir. No estamos hablando de una rubia. Sí, lo que pasa es que no la veo sin bombacha. Bueno, no hace falta que la vea sin bombacha. Sí es teñida, pero es rubia, bueno, da el look de rubia. Sí. Es adinerada, sí. Es casada, tiene una relación muy peculiar con una mascota. Sí. Y es obsesiva con el idioma francés. Sí, padre. Tú, esa, exactamente. Y bueno, esa mina es la que le mete los cuernos a tu amor. ¿Y con quién? Bueno, no es fácil. Para mí no es fácil. Porque a mí hay algo que aquí me obstaculiza. Y es que vos no puedas entender que a esa mina alguien le quiera destapar las cañerías. Lo que pasa es que si usted la conociera, se da cuenta que lo mismo que yo, que usted la ve en el ambiente de su casa. Ella es como familiar, es como Dulcinea, Violet, que no, es tipo mosquita muerta, ¿me entiende? Las mosquitas muertas son las peores, mi vida. Todavía no lo sabés eso vos, sí. Criatura mía. Vos querés saber el nombre. Me va a ser difícil, pero lo vamos a lograr.
Ah, bueno, yo estoy meado por un elefante, loco, te vas a cagar. ¿Qué hace, cabezón? Ya, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? O sea, anda a tomar la cerveza a otro lado, no me jodas, porque no me merezco ni que me vengas a consolar ni ¿qué nada, te pasa? ¿Estás sí? enojado con vos, ¿no? Yo me quedo con vos, te van como... Nah, soy un estúpido, loco. Sí, ya sé que sos un estúpido, pero decime qué te pasa que estás haciendo. No me digas estúpido, bueno, boludo. No, te hago un chiste, decime qué te pasa, no te pongas. Nada, que fui a hablar con Mancini, loco. Eso me pasó. ¿Para qué vas a hablar con Mancini? Siempre que va a hablar con porque el boludo, sí, se te pone mal. Boludo, me siento ahí porque quiero arreglar las cosas, ¿entendés? Le fui a hablar de onda, el chabón me rebasurió, me humilló, loco. ¿Qué pasó, papá? Pasó lo que tenía que pasar, hija. Eso pasó. ¿Eh? ¿Discutieron? Pero, por favor, ¿cómo voy a discutir con esa persona si no sabe ni intercambiar ni dos palabras? Pero él te habló bien, te trató bien. No, ese muchacho no puede hablar bien, no sabe hablar bien. Además, yo siempre te dije que ese chico no es de mi agrado. Entiendo para qué me viene a hablar. Pero es de mi agrado, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Que estoy cansada de estar intermediando entre ustedes como si fueran dos nenes. No puede ser, estoy cansada. No tengo ganas de estar en el medio. Escuchame una cosa, Pili, por última vez te lo digo. Yo no quiero tener nada que ver con ese muchacho. ¡Nada que ver! ¿Está claro? ¿Sabes lo que me dijo encima? Yo le hablé de buena onda y me dice que Pilar no está enamorada de mí. ¿Entendés? Me dice que se está tomando una revancha con el chiquitín. ¿Y por qué te dice eso el tarado? ¿Qué lo tengo que matar, boludo? ¿Qué le querés cagar? No le puedo. No, no es culpa tuya que le da cabida. La primera tenés que poner a dormir y que se vaya a cagar. ¿Qué te importa lo yo que sé, le pasa? Yo sé, culpa mía, yo sé. Tarado ese enfermo que se mete con vos. ¿Qué te pasa, loco? Todo una mierda. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Me pasa que me sale todo mal. Eso me pasa, loco. ¿Pero por qué, boludo? Decime. Me separé de tu hermana, ¿viste? ¿Sabías que me separé de tu hermana? No. Bueno, me separé de tu hermana y me quiero matar, loco. Tengo una angustia. ¿Pero por qué, loco? Contame por qué. Porque sí, porque las cosas estaban mal, porque nos veníamos tratando mal y porque no daba para más. Yo estoy confundido y entonces puse un tiempo, loco. Tengo una angustia que no puedo más. Sí, estoy confundido. ¿Con otra mina? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué me bardea? No te estoy bardeando, boludo. Te estoy diciendo con otra mina, guarda. Si yo te digo a vos. Todo mal, ¿eh? Todo mal. A vos, nene, te estoy buscando, vení. ¿Qué pasa, Jorge? Estoy hablando con el Leo. Loco, no molesté, boludo. Decime, ¿qué pasa? ¿Me podés acompañar? Quédate quieto. ¿Pero es importante? Sí, acompañame. Ay. Bueno, despacito, ya está. Ya no molestamos. No, no me toques. Pero apoyala ahí. Ahí está. Dejate. No te toques más. Ay, me duele. Te vas a quedar acá ahora. En la camita, ¿eh? Vas a reposar despacito, sin ningún apuro. No, un ratito nada más. No, un ratito me quedo nada más. Me llamas un remis, no sé, la ambulancia, el taxi, lo que quieras. Pero me tengo claro, que chico, lo bajo. ¿Yo qué hablo? ¿Ruso? ¿Qué hablo? No, está bien. ¿Vos te quedás acá? Ay. ¿A tu casa quién te cuida? ¿El portero? No, el portero no. A mi mamá la llamo. Que venga mi mamá. No sé lo que me duele. No, está bien. Yo entiendo. Una madre es una madre, ¿eh? Pero el Tito Roldán te va a cuidar. No soy una madre, pero soy un padre, tan mal no me va, ¿no? Pero me duele mucho. A ver. Mira. Espera. ¿Cómo estás? Ahí. Ay, a mí ya me impresiona, también está fulero, ¿eh? ¡Ah, ya! Bueno, quería ver cómo era. ¿Sabes lo voy a hacer? ¿Qué? Voy a traer un calmante, voy a traer hielo y voy a zapar al tordo. Ahí está. Pues espera acá, no te vayas a ti. No, Tito, vení. ¿Qué? Vení, que te quiero decir un secreto. Sos divino vos. Oiga, doña, ¿de qué se ríe? No entiendo de qué se ríe. Muy gracioso. ¿Es qué? Me encanta. Es muy... C'est drôle, ¿eh? Pues te voy a llevar al programa. ¡Qué gracioso! Yo no estoy diciendo la verdad, loco. No sé de qué se ríe, doña, ¿eh? Ay, es un chiste buenísimo. Es genial, ¿no? ¿Qué chiste? Yo estoy hablando en serio, es buenísimo, loco. Es buenísimo. Es la, ¿sabes qué pasa? Mi mamá es muy inteligente y se da cuenta cuando le están gastando. Ya pasó. Facundo, ya pasó. Yo sabía del talento de esta chica con el tema de la cumbia esa, que esa cosa, ¿no? Pero el tema de las bromas es genial. Yo no. Vamos, Posición, vamos. Arreglemos esto, Facundo. Felicitación. Genial. Es genial, ya todo. Ay, qué graciosa que no sabía. Me voy a llevar a Chichita de casa. Ahí está, acá está. Es un hombre. Es un hombre con el que esta mujer engaña a tu amor. Ay, menos mal, porque yo imagino que una torteleta, Dios mío, pobre, cómo iba a sufrir mi amor. Aquí está la rubia en pelotas. Y esta persona con la cual engaña está muy cerquita tuyo. ¿Cerca mío? Al ladito tuyo, vos lo conocés, está muy cerca tuyo. ¿Yo lo conozco? Sí, señor, es una persona de piel oscura. ¿Morocho, tipo Cirilo Tamayo? Sí, rudo, de modales rudos. ¿Bruto? Medio brutón, medio grasa. ¿Inculto? Y sí, más o menos, por ahí sí. ¿Pero grasa donde la panza grasa o en el pelo? Nene, un tipo, pero nena, un tipo grasa. Le gusta manejar, acá está la rueda en la mano. ¿Qué rueda? El volante. Ah. Una rueda, un volante, algo le gusta manejar, algo que ver con el automovilismo.
con algo, sí, con un camión, con un colectivo, con un auto, con algo. Le gusta manejar. Cerca tuyo, pensá. Lo que pasa es que, no sé, me resulta... ¿Vos tenés un hermano? Sí, el Tito. ¿Y cómo? El Tito. El Tito de Alberto. ¿Se parece a todo esto que yo te dije? Y todos los... Bueno, negro, grasa, ancho, panzón, todo, tiene todo. Entonces él, es él. Tito. Tito, se mastica a la Finoli 2. Acá llegó el servicio, mi princesa. Ay. ¿Y? Duele mucho, sí. Bueno, mira. Ahora me duele más. Mira, bueno, toma, agarra, mira. ¿Eh? Este es un remedio, un calmante, un analgésico, un coso, ahí está. Pasito con agua, acá tenemos el hielo. Ahí va. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora toma. Pero cada vez me duele más. Y te va a doler cada vez más, por eso hay que poner rápido, urgente hielo. Mira, esto es hielo, ¿ves? Ay, bueno, pero... Bueno. Yo me pongo. Ahí va. Ahí está. Duele mucho, ¿no? Sí. Sí, claro, esto. Yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol ahí en el ¿cómo es? El torneo que hacíamos en el Mercado Central. Los negros ya como te van abajo, ¿no? Con los tapones. Los tobillos de 15 pelos, cada 2 por 3. Pero esto para mí es una fractura, ¿eh? No, es una 15 esto. ¿Qué pasa, Maxi? Nada, vine acá con vos a leer un rato. Ah. ¿Querés que te lea de a mí? No. Va, como querer, quiero. Pero dice la abuela que lo tengo que leer yo y que nadie me lo puede leer. Y tiene razón la abuela, pero hoy podemos hacer una excepción. Tía, ¿ah? ¿Te pasa algo? ¿Qué pasa? Oh, me duele la panza. No, la panza a vos no te duele. ¿No me duele la panza? No, te duele el corazón. ¿Vos me querés a mí? Sí, un montón. Entonces, si vos me querés un montón a mí, es imposible que me duela el corazón. Dale, dame el libro que te lo leo. Mira, dejémoslo para la noche. Ajá. Ahora me agarraron ganas de ver dibujitos. Bueno, anda a ver dibujitos. Yo voy a ver los dibujitos si vos me prometés que no vas a estar más triste. Me meto. Unos días de reposo, acá en la cama te quedás sin ningún problema. Acá en la cama no. ¿Y dónde te quedás? No, en el piso. No, yo me voy a mi casa. No, ¿qué te pasa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué te querés ir a tu casa? Porque no, porque te voy a traer problemas acá, ¿entendés? ¿Qué problema vas a traer? Con tu familia voy a tener problemas, Tito. Vos y yo vamos a tener problemas, los dos. ¿Sabes qué? Te voy a prometer algo. ¿Qué? Con mi familia no va a haber ningún tipo de problema, Cecilia, ¿ok? Cecilia no nos va a robar a papá.